Buenos días, amiguitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes por allá? Bueno, nada más agradecerles a todas las personitas por sus buenos deseos por Navidad. La verdad que nos ha gustado leer todos sus comentarios. Siempre les mandamos nuestros abrazos grandes de oso para todos ustedes. Hoy día estamos empezando el día ya como a las 11 de la mañana. Me voy a poner a preparar la comida. La verdad que voy a hacer algo fácil. Va a ser pechuga de pollo frito con salsa blanca. La salsa blanca lo voy a hacer con yogur natural, un poquito de mostaza. La mostaza es al gusto de ustedes. En mi caso, la mostaza que yo voy a usar es un poco fuerte, ácido y un poquito picante. En Perú la mostaza es diferente, es más suave. Entonces eso ya es al gusto de ustedes. Lo voy a acompañar con arroz blanco. Eso va a ser el menú para el almuerzo. Por otro lado, les quería contar también que hoy día por la tarde nos vamos a ir al correo. Bueno, ustedes saben que nosotros teníamos una caja postal, ya ha terminado su contrato, así que vamos a tener que devolver las llaves. Eso lo vamos a hacer por la tarde, mis queridos amigos. Así que ahorita nos vamos a ir a hacer el almuerzo. Les voy a presentar mis ingredientes. Como ven, tenemos cebolla picada de esta manera. Puedo usar cebolla shallot o si no, también puedo usar cebolla blanca. Tenemos un poco de tomillo. Vamos a usar una o dos cucharas de mostaza. Esto es al gusto de ustedes. Yo voy a estar usando dos potes de yogur. Es de 125 gramos. Poco de sal. Pimienta. Yo estoy usando cuatro pechugas de pollo bien fileteadas, no tan delgadas, y un ajo partida a la mitad. Bueno, ahora vamos a comenzar con la preparación. Para que se vaya el ácido del yogur. Y le echamos el caldito que ha quedado de pollo. Y listo. Amigos, ya hemos terminado de hacer el almuerzo, nada más. Una recomendación que me he olvidado es si, por ejemplo, la mostaza que yo he usado es un poco ácido. Para suavizar esta acidez, ustedes pueden echar un poco de azúcar hasta que encuentren un equilibrio, o si no, también miel, como yo lo he hecho. Eso es toda la recomendación que les quería decir. Ahora nos vamos a ir a almorzar, amiguitos. Amigos, bueno, por acá ya hemos terminado de almorzar y bueno, ahorita nos vamos a ir al correo, ya saben ustedes, a
entregar las llaves y bueno, cerrar el contrato. Vamos a ir con Magnolia. Bueno, Margarita se va a quedar en casa. Y vamos a ir ida y vuelta porque espero que sea rápido, que no haya mucha gente. Así que vámonos. Terminado de hacer nuestras cosas en el correo. No había mucha, o sea, no había nada de gente, así que hemos hecho rápido y nos hemos venido acá al parque a hacer jugar a Magnolia. Es la primera vez que está viniendo acá al parque y como que le intriga un poco a los niños. Se pone a observar a los niños que están jugando. Tampoco hay muchos niños, pero bueno, vamos a hacerle jugar un poquito y luego vamos a volver a la casa. ¿Quién estás mirando, hija? A los niños que están jugando allá. Tamaño, amorcita. Así es. Esa es la casa de sus sueños. La casa del campo, amigos. ¿Vamos? ¿Ya?
Amiguitos, como vieron, la verdad que ya hemos llegado del parque, estamos en nuestra casita y bueno, estamos los dos frente a la cámara porque queremos agradecer en verdad a todas las personitas que nos han enviado cosas. Ustedes ya saben que hace un año que hemos abierto un correo para recibir sus presentes, sus regalos, sus cartas, y hemos recibido la verdad muchas cosas para el nacimiento de Magnolia, para la Navidad del otro año, y nos ha encantado y nos ha alegrado mucho recibir todos esos regalos de parte de ustedes. Las personas que nos siguen habrán visto en los videos que Magnolita ha usado todas las cositas que nos han enviado, la verdad que nos ha servido mucho. Para explicarles un poco cómo esta caja postal que teníamos, era un contrato de un año y nosotros hemos decidido de no renovarlo por diferentes razones. Primero, ustedes ya saben, creo algunas de ustedes que han tenido problemas mandándonos sus cajas de regalo. La verdad es que el correo francés es muy malísimo, no entiendo por qué, pero los primeros presentes han llegado rápido, sin problema, pero después del mes de enero, de febrero, no me recuerdo bien, pero ha sido todo un desorden en su trabajo y teníamos que llamarles con el número del paquete para saber dónde estaba, para indicar dónde mandarlo, porque no sabían cómo mandarlo, aunque es una caja profesional, que hay solo un correo así en nuestra ciudad, pero no sabían hacerlo. La dirección que ustedes han indicado estaba bien y no lograban hacerlo. Y nos ha hecho muy complicado para seguir, para recoger, para llamar, para todo eso, muy complicado. Y tal vez algunos de ustedes no hemos podido recibir sus regalos y se lo han devuelto. Eso es casi seguro porque ya viendo cómo ha funcionado todo este año este sistema de caja postal que hemos escogido, seguro que ha habido más problemas. En otra parte, el Estado francés ha votado una nueva ley sobre la importación de cajas que viene del extranjero, que sea de América, de China, de donde sea. Aunque ustedes mismos pagan aduanas en su país, recibiendo el regalo nosotros también teníamos que pagar una tasa. Eso no existía antes. Si tienes el número del paquete, lo puedes pagar online primero antes de recibirlo y que te cuesta menos, pero si lo recibes en el correo postal, ahí te cobran más. Pero decían de 2 a 8 euros, ¿ves? No es mucho por una taza, pero la última vez que has ido a recoger te han pedido 60 euros. Y no se sabe por qué pagas esa cantidad, solo te piden eso, no hay recibo, nada. Yo le pregunté a la señorita por qué estoy pagando y la señorita me dijo, la verdad, como es nueva ley, no estamos tan enterados bien. No, es que no se sabe, dice que para reducir las importaciones del extranjero, para que crezca más las producciones francesas, pero la verdad es para sacarte más plata, es la verdad. Y te han hecho pagar sin saber cómo, por qué. Solo ya te han pedido tu carta, sí. Y has pagado y ya está listo, te sí. Entregan el paquete. Sí, o sea, la señorita me ha dado, puedes pagarlo, si no quieres no lo pagues, esto se va a devolver, así me dijo. Entonces yo dije, bueno, no, lo voy a pagar, pero me quedé, ves, como que si me hubieran robado. Tuve esa sensación y no sé, no me ha gustado. Y es una locura porque dice que es para el medio ambiente que hacen esa ley. Pero si no quieres pagar esa tasa de aduanas, el paquete te lo devuelven a tu país y hace una ida y vuelta y por gusto había viajado. No, es una locura, realmente. No sé quiénes hacen estas leyes, son personas que no viven, creo, en este planeta y bueno, hacen leyes por hacer y para decir, hacemos leyes, estamos trabajando. Y bueno, la otra razón también es que ya no hemos renovado porque nos vamos a mudar. Ustedes saben que ya el otro año nos vamos a ir de acá, de esta ciudad. ¿Cómo es un contrato de un año cada vez y que nos vamos a mudar de acá 6 meses, más o menos? No sabemos todavía, pero más o menos así son los planes. Así que ya hemos entregado la llave, ya hemos cerrado el contrato, ya no tenemos ya caja postal.
Y nada más queremos agradecer a todas las personitas que nos han enviado su cariño, su presente, para toda mi familia, para Maxito, para Margarita y en especial para Magnolia. Muchas, muchas gracias a ustedes que nos han enviado sus regalitos y la verdad que guardamos sus cartitas también. Les mandamos muchos abrazos, con mucho amor.